Técnica, gonioscopía. El lente de Goldman se compone de tres espejos, colocados en diferentes ángulos y una parte central para evaluar fondo de ojo y ángulo camerular. Técnica. Previamente al examen, aplique anestesia en el ojo a examinar. Explique al paciente el procedimiento con instrucciones claras. Coloque de 2 a 3 gotas de metilcelulosa en la superficie cóncava limpia del lente. Coloque la lámpara de hendidura en clic stop. Ubique al paciente apoyando la frente y el mentón en su respectivo lugar. Forme un ángulo de 0 a 60 grados entre el sistema de iluminación y sistema de observación. Pida al paciente que permanezca en contacto con la frentonera y no mueva los ojos repentinamente durante el examen. Pida al paciente que mire hacia arriba, bajar el párpado inferior. Coloque en el fornix inferior el borde del gonioscopio levemente inclinado. Utilice el pulgar para levantar el párpado superior. Pida al paciente que mire derecho al frente lentamente. Sitúe y alinee el lente. Sostenga el lente con el pulgar y el índice de la mano izquierda. Coloque el haz de la lámpara sobre el centro del gonioscopio y enfoque la imagen reflejada. Cierre la hendidura de luz formando un paralelepípedo de 2 milímetros de ancho. Utilice iluminación media. Utilice magnificación de 10 a 16x. Para observar el seno a 6 o 12 horas, indíquele al paciente que mire hacia el lado de donde viene la luz, para que el haz luminoso caiga normalmente, perpendicular a la cara anterior del gonioscopio. Cuando se quiere observar con hendidura el seno camerular en el plano horizontal a 3 o 9 horas, es necesario colocar la lámpara horizontal, inclinar el brazo de iluminación hacia adelante y pedir al paciente que mire ligeramente hacia abajo. Coloque el haz de la lámpara sobre el centro del espejo semicircular y enfoque la imagen reflejada. Valore las estructuras visibles del seno camerular para estimular el tamaño del ángulo. Rote el lente con los dedos para observar el seno en corte en toda su circunferencia.